¿Dónde estará la Eli? ¡Eli! Mi suegra tampoco está. Voy a aprovechar para salir un poquito. Es tarde, mija. Sí, Rose, ¿a la hora? Luego, mija. Suegrita, buenos días. Buenos días. ¿Y usted qué hace ahí sentadote, huevoneando? Nada, ahorita voy a ir al campo. ¿Cómo que al campo? ¿Y ya hizo la limpieza? ¿Limpieza? ¿Por qué voy a hacer yo la limpieza? Ay, Dios. Aquí se hace la limpieza. ¡Temprano! Hay que mover todo esto aquí, ¿ve? Jalar la silla y barrer bien. No, sí. Nunca he hecho limpieza. Será en su casa antes, pero aquí es diferente. Aquí se hace la limpieza. Mi esposo siempre mantenía limpia la casa. Y ahorita no va a ser la excepción con usted. Y además, aquí está la escoba y me hace la limpieza. Bueno, voy a hacer la limpieza, pero terminando me voy a ir al campo. ¿A qué campo vas a ir? Todos los domingos voy al campo. Ay, ¿qué no entendés que no vas a salir de la casa? Aquí vas a hacer la limpieza, dejas bien limpio todo, después vas a buscar toda la ropa que tenés ahí amontonada sucia. La vas a lavar y después la tendés porque hay buen sol. Mira esos calcetines, tal vez yo llegué en tus pies, 3 días lo tenés puesto. No te da vergüenza. Mira, aquí una cosa te digo, mi mamá lava su ropa, yo lavo mi ropa. Ahora tú lava tu ropa, aquí no hay cholera. ¿Escuchaste? Bien. Y me tenés que hacer caso, nada de estar contestando. Y si querés ir al campo, pues anda a pastorear las ovejas. Igual vas a descansar un ratito nada más. ¡Móvete rápido! ¡Empecé a trabajar rápido! De plano, esto me gano. En mi casa nunca hacía limpieza. ¿Y qué dijiste? ¡No me estés contestando! ¡No, nada, nada! ¡Y apúrate! No. Sí, para que no te manches porque hoy vamos a ir al pueblo. Ah, bueno. Sí. Apúrate, mi hija. Sí, ahorita. Te voy a peinar. Ah, bueno. Sí.
rápido se va la hora, ¿verdad? Sí. Entre un rato nos vamos para el pueblo, ¿verdad? Sí, así es, mija. Ah, pues sí. Vamos a ir a comprar las compras. Pero no estará mejor que una de ustedes vaya al molino. Allá nosotras, ¿no? Que a mí me da un poco de vergüenza. Ah, si tenés vergüenza de ir al molino, ahí está el molino de mano adentro. ¿Vale? Ah, bueno, así igual sí. Es, poquito. Sí, ahorita lo vas. Vaya que ahora sí ya hace caso, ¿verdad? Ya, ahora sí ya. Ya no se molesta cuando uno le dice. Ya se está acostumbrando, se está adaptando. Ay, sí, porque solo problemas con él. ¿Sí? Si me viera mi papá, 6 años. Ya terminé de moler. Ah, bueno. Sí. Entonces alista el costal porque ya nos vamos a ir al pueblo. Ah, bueno. Uh-huh. Ya, que ya terminó, ¿verdad? Sí. Así nos vamos a ir. Ya estoy listo. Ah, bueno, pero deja cerrar la puerta. No dejo cerrar. Sí, acaso se va a quedar abierto. Ay, cuidado ahí, mija. Sí. Ay, cómo está el camino, ¿verdad? Ay, sí, está un poquito feo. Sí, por la lluvia. Sí. Sí. Yo muy bien. Ah, sí. ¿Quién viene, don Camacho? ¿Qué? ¿Y usted? Mi ¿qué? Amor. Ay, viene tu papá. Viene tu papá. Ah, sí, con cuidado, sí. Mi con cielito. Cuidado, con cuidado. Ay, qué descanso. Buenas tardes. Buenas tardes, don Camacho. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, mijo. Pues bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Sí, usted paseando. Paseando ahorita. Ahí al terrenito voy. Ah, qué bueno. Sí, eso pues, está bien, entonces. Sí, ¿y ustedes qué? Fuimos a comprar al pueblo. Ah, sí, pues. Bueno, bueno. Ajá, ahorita sí, vamos pues. De regreso. Ah, qué sí, pues. Bueno. Uh-huh. Mi amor, ¿nos llevamos el costal o tú? No, no, como ya lo trajeron ustedes, ahora me toca llevarlo. Ah, bueno. Nos vemos, don Camacho. Que les vaya bien. Bye. Bueno. ¿Qué tal, mijo? ¿Cómo has estado? Bien. Ah, bueno. Sí. Sí, pues. Y fíjate que nosotros estábamos ahí esperándote a ver cuándo llegabas a la casa, pero ya pasaron varios días ya. Mira, tu hijo aquel ya está creciendo y aquel siempre pregunta de vos, pero igual. De todos modos, de hecho, tu mamá está diciendo que fuéramos a verte allá en la casa ahí con doña Mamazota, pues, ¿verdad? Pero, entonces, luego ella... No sé por dónde escuchó eso de que dice que a vos te tratan mal. Que dice que te tienen ahí como esclavo. Y cabal, pues, porque dice que esta doña Mamazota, su esposo que tenía, que falleció, dice que él era el que hacía todo. Y lo mandaba, pues, lo mantenía como que si fuera un títere, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros no quisiéramos que eso estuviera pasando con vos. Porque de verdad... A mí me cayó mal, me dijeron, mire, don Camacho, dice que su hijo, dice que él es el que lava la ropa ahí a la señora. A la digo yo, ¿cómo? Si yo conociendo a mi hijo, ¿cómo es? Yo dije, no tan fácil creo yo que te vayan a amansar así, pues, ¿verdad? Nada que ver, papá. Chisme de la gente, me imagino, porque si te das cuenta, a mí me consienten mucho, me quieren demasiado. Y como bien lo decías,
Hace ratos que falleció mi suegro, pues yo soy el dueño de la casa. Soy el hombre ahí que manda todo y ellas siempre me tienen bien cuidado y todo. Sí. Pues ojalá, mijo, vos sí estas tus botas. Ah, ¿me los regaló mi suegro? Sí, pues que yo nunca te he visto ahí usando botas así. Sí, están bonitos, ¿va? Sí, pero como que te quedan un poco grandes. No, un poquitito, tal vez con este tamaño no me queda, pero están bonitos. Sí, pues. Sí. Ay, pero vos y esas botas no eran de tu finado suegro. Pues yo digo que sí, porque sí, mi suegra pues me los dio. No, bueno, sí. Bueno, mijo, de verdad, pero de verdad, yo si no quisiera que te tuvieran ahí de mandadero, de su sirviente, pues, ¿verdad? Jamás, mijo, eso sí. Como decís vos, que te tratan bien, excelente. Pero si fuera todo lo contrario, mijo, por favor, ahí está tu casa. Llegate a la casa. Mira, de verdad no me estás preguntando, pero a veces me cuesta un poco ahí, con la siembra y todo. En cambio, cuando estabas vos, los dos íbamos a trabajar y todo. Pero bueno, eso no es tanto el problema. El problema es de que no me gustaría que te estuvieran ahí. Ahí sí que como un niño ahí, como que si fueras sus trabajadores, pues, ¿verdad? Eso sí no. Si fuese así, ahí está la casa. Comunícate conmigo y vamos a ver qué hacemos, pues, ¿verdad? No te preocupes, yo estoy bien. Me tratan bien, no me tengo que quejar de nada. ¿Y sabes qué, mijo? Fíjate que llegó el meme, junto con el Juan Carlos y este Cruz. Llegaron a la casa, me dijeron, ¿y el Canuto? ¿Dónde está? Pues le digo, yo no sé. Y entonces, va. ¿Y por qué, pues? Les digo, porque ya no ha llegado al campo. Como aquel siempre es el primero a estar ahí, como vos casi todos los domingos en el campo, apoyando tu equipo. Pero ellos dicen que ahorita nada que ver, ni siquiera te has aparecido. Entonces, de hecho, pensábamos que estabas enfermo o algo estaba pasando, pues. No, lo que pasa es de que armé otro equipo con otros amigos ahí del otro pueblo. Entonces, yo siempre voy al campo a pastorear, a entrenar. Entonces, vamos a meternos a la liga que ya va a empezar. Entonces, estamos entrenando ahí en el campo. ¿Estás seguro, mijo, que estás ahí en un equipo de fútbol? Sí. ¿Seguro? Sí. Ay, me das duda, mijo, pero ni modo, güey. De todo modo, ya te dije. No sé cómo estás vos con dietillo ahí. Ah, vos sabés que yo siempre tengo dinero. Siempre traigo dinero. Mira, llévate esto. Ah, bueno. Llévate esto, chaval. Ah, bueno, gracias. Después, bueno. Cualquier cosa ya te dije, mijo. Te voy a ayudar. Ah, bueno. Ay, cuidado, ¿Qué traes ahí? Como que fueran piedras. Sí, traemos unas cosas ahí. Ahí estamos. Bueno. Va, pues, mijo, ya te dije. Bueno, vamos, platicamos. Bueno. Ya se tardó este hombre. Ya, cómo cae. Ah, pero ya vine ahí, cállate. Ay, sí. Por fin. No, ¿qué tanto te tardas? Ay, Dios, bájalo. ¿Y qué tanto te tardaste? Nada, solo estaba platicando ahí con mi papá. Nada, yo logré escuchar que estabas hablando de nosotras. No, él solo estaba admirando mis botas. Admirando mis botas, ¿será? Sí. Tú le estabas contando, ¿verdad? Todo lo que hacemos aquí en la casa. Eso estabas haciendo. No, ¿qué ver? Lo tomamos. También es la verdad, pero así, ¿no? ¿Qué? Tú te atreves a contestarle a mi mamá. Yo no hago eso. Abusivo. Ahora hazme el favor de largarte de la casa. ¿Pero por qué? ¿Y a dónde voy a ir? Yo no sé, es tu problema. Buscar por dónde vas a ir a refugiarte, pero aquí ya no te quiero ver. Ay, no. Pero si no es para el caso. Pero tú mismo te lo buscaste. Yo no sé por qué le levantaste la voz a mi mamá. Sí, pero ¿y dónde voy a vivir ahora? Pues yo no sé, tú vas a ver en dónde. Eso es muy tu problema, donde te vayas no es nuestro problema. De ahora en adelante.
Sí, y por favor, ya ándate, ya no te queremos ver aquí. Para nada. Ya no. Y por cierto, tenés que dejar las botas de mi papá. Esas ya no son tuyas, no te pertenecen. ¿Y qué me voy a llevar? Yo no sé, tú vas a ver cómo te vas a ir. No puedo ir descanso. Quítese los botas. Pero rápido. No, quíteselo. Si querés, ponete esto, Si querés, ¿verdad? ¿Y si regreso a dejarlo? No. Rápido. ¿Y el otro par de las botas? ¡Ah, no! Así, llévatelo si tenés ganas de ponerte algo y si no, te va a descanso. Bueno, ahora sí te puedes ir. Uh-huh. Bueno, está bien entonces. Quiero rogarme, tienen otros mejores. Ahora, ¿qué le voy a decir a mi papá? Más cuando me mire con esta bota y este zapato. Creo que esto me pasa por tonto, por no seguir sus consejos. Mi plan, no tendré que poner cara dura frente a él y frente a mi familia. Bueno, no me queda de otra. Tendré que enfrentarlos. Bueno, espero que mi papá pueda comprender. Pero mi esposa, ¿qué le voy a decir? Ay, Dios mío. Bueno, que pase lo que tenga que pasar. Pues ya ves, las cosas de la vida. Me fue mal. Voy a llamar al abuelo. Está bueno, no llamo. ¿Por qué estás así? Ay, pues yo qué te puedo decir. Se me cae la cara de la vergüenza contigo, pero no sé si te quiero pedirte perdón. No, pues tú tomaste la mejor decisión, pues mira, aquí está. Sí, yo sé, estoy consciente de que te hice mucho daño, pero no tengo a dónde ir y necesito que me perdones y que me des una última oportunidad. No es cosa fácil, fíjate, Canuto. Sabes, lo primero que deberías de hacer es hablar con tu papá. Sí, tienes razón, entonces. ¿Y dónde está él? Pues él salió, pero... Si quieres, ahorita te traigo una silla para que lo esperes. Sí, ¿y mi mamá? Ella salió también, fue a vender. Ah, bueno. Ajá. Aquí está. Ya tu papá no tardará en venir. ¿Cómo ya le fue a avisar el nene? Sí, así es. Vale. Gracias. Sí, pues, compadre, sí. Esa es la última fumigada, ¿verdad? Ah, sí, ajá. Ah. Después de esa, 15 días espero y levanto la cosecha. Sí, pues. Ajá. Ah, y ahorita tiene precio, dice, ¿verdad? Sí, ¿y el suyo ahí arriba? Ahí está. No, precisamente hoy fui a echar un vistazo ahí. También ya tal vez, el mío, tal vez la otra semana, la última fumigada. Sí, pues, ¡papá! ¡Ya vino mi papá! ¿Cómo estás, abuelo? ¿Qué tal, mijito?
Sí, tu papá. Sí. ¿Dónde está? Ahí arriba. Híjola. Disculpe, compadre, pero ¿yo sí está maltratando a mi hija? ¿No está regañando a tu mamá? No. Bueno, vamos a ver. Ah, no, pues sí, porque... Vamos, vamos, vamos. Mijo, ¿encontraste al abuelo? Sí, bien. Ah. Oh, mijo. ¿Qué te pasó? Buenas tardes, papá. Con permiso. Ay, mijo. Buenas tardes, suegro. Buenas tardes. Siéntese. Ah, gracias, gracias. Papá, ¿siéntese aquí? Siéntate, papá. ¿Qué tal, linda? Buenas tardes, papá. Buenas tardes, mamita. Buenas tardes. Siéntate, mamita. Siéntate. No, está bien aquí. Ah, bueno. Mira aquí, paradito acá. Sí, pues claro. Va. ¿Y qué pasó, pues, mijo? No, pues nada, papá, que... Me sacaron de ahí, de donde estaba. Ya ves, mijo, yo te dije. Fíjate, compadre, hoy hablé yo con él. Hoy fui a ver el terreno, está allá arriba, como tengo un poco de papa allá arriba. Uh-huh. Cabal, hablé con él. Y esos zapatos, mijo, trae un par de zapatos allá adentro. Bueno. Compadre, perdona. Pucha, ves tu patojo, si a todo desgraciado, ¿no? Bota y un zapato. Sí, disculpa, ¿y qué traes acá? Mi ropa. ¿Ah? Mi ropa. Ah, como que ya estuviera loco. Sí, así parece. Mijo, ponete esos zapatos. Ay, mijo, yo te dije que pensaras bien las cosas. Todo desgraciado viene de su patojo, ¿no? Sí, hombre. ¿Y ahí qué trae? Mi ropa. Ah, pues, pero ya. Mija, ¿no te vino a maltratar el salvaje este? No, papá. ¿Ah? No. ¿De verdad? Sí, papá, él no me hizo nada. Porque la vez pasada se salvó. Pero si otra vez vino ahorita y otra vez, ahorita sí, con tu permiso, compadre, lo planaseo ahorita. No. Ah, bueno. Pues. Está bien, no, yo, mira, yo quiero que entendas las cosas, comprendí aquí mi compadre, él está molesto porque... ¿En qué problema nos has metido, de verdad? Peor si mi compadre no hubiera sido inteligente. Hasta a mí me hubiera metido de enemigo, pues, ¿verdad? Entonces, no. La verdad, las cosas no son así, mijo. Pero, ¿y ahora qué pensás hacer? Pues mira, papá, en primer lugar, yo te quiero pedir perdón. Estoy consciente de que actué mal. Y me recuerdo cuando te dije que jamás iba a volver a esta casa. Y pues acá estoy de nuevo. Al igual que usted, suegro, don Anacleto, de verdad, quiero pedirle perdón también porque prácticamente llegué a insultarlo y me arrepiento de mis hechos, ¿verdad? Uh-huh. Al igual que a Yossi también quiero pedirte perdón porque hasta ahora pude darme cuenta de que tú me atendías bien, me querías mucho. Con esta experiencia aprendí muchas cosas. No sé qué me pasó realmente. Creo que estaba cegado. Se me cerró el pensamiento. A ti, mijo, también discúlpame porque la verdad los olvidé. Ya ni siquiera vine a verlos. Y todo por ese mal amor, ¿verdad? Pero la verdad quiero que todos ustedes me perdonen, especial tu papá, que me puedas dar una oportunidad más de regresar a la casa porque no tengo a dónde ir. Y a ti, yo sí que puedas darme también una última oportunidad porque creo que solo contigo voy a poder ser feliz. No, para mí no es nada fácil, fíjate. Pero... Sí. De todos modos, pasa adelante. Sí, pues. Sí, mira, yo sí, la verdad, yo pienso que como personas o como humanos todos cometemos errores, pues. Pero no con eso quiero yo decir de que perdonarlo o algo, eso es cuestión de ustedes dos, pues, ¿verdad? De pareja. ¿Qué decís con todo? Sí, no, sí. Sí, porque, perdón, porque la otra vez me dijo, vaya pues, todo altanero, ex suegro. Y ahora viene y dice, sí, otra vez. Pues, conmigo, algo importante dijiste ahí, todos tenemos errores. Bueno, o sea, conmigo, pues, bueno, yo lo dejo así. Pero ahora ya la relación de pareja, ahí que ellos se arreglen, pues. Sí, pues.
sí puede. ¿No? Si ella dice sí o si ya no, pues de plano no, porque ni mo. Eso es una ofensa. Siempre y cuando que sea un cambio total, pues, que no solo hoy venís a pedir disculpas y luego ya después otra vez volvés allá con esa mujer. Si ya tomaste tu decisión, que ya no allá, pues de verdad, yo quiero mucho a mi nieto, mira, de verdad que él está grande y todo. Como te digo, pues aquí es tu casa. Pues yo te perdono, mi hijo. Igual, plano, vas a hablar con tu mamá al rato, como ella sale a vender, pues, ¿verdad? Entonces, pero pasa adelante, mijo, pasa. En serio que Canuto recibió una gran lección. Todo lo que a él le pasó, él se lo tenía ganado, porque sus padres lo aconsejaron en su momento, pero él nunca les hizo caso. A veces tenemos que pasar por cosas malas y tropiezos en la vida para poder entender y madurar. Analicemos bien las cosas antes de hacerlas. Si tu pareja te trata bien, no hagas que te pase lo de Canuto. Así que, si te gustó el video, te invito a que lo puedas compartir con todos tus amigos. Que Dios te bendiga y hasta una próxima. Saludos, amor.